Hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ya creo que casi en otra galaxia, yo me enamoré de una mujer. El tipo de amor, sí, ríanse, porque definitivamente es una historia bastante graciosa para ella, no para mí. Me enamoré perdidamente de ella, ¿no? No ese tipo de amor poético, extraño, en el cual tú sientes como que las mariposas. Estoy hablando del yunque aquí adentro, o sea, estoy hablando del Amazonas. Era una cosa, todo lo que yo pensaba era esta persona. Y me acuerdo el día en el cual me enamoré de ella. Quiero contarles un poquito de esa historia, un poquito vergonzosa para mí, pero aquí estamos. Recuerdo el día, me monté en el carro, voy, la busco, llego a su casa. Está vestida de blanco, para colmo. Parece un ángel, una cosa preciosa. Me bajo del carro, estoy total terror. Le abro la puerta porque así se me enseñó y entiendo que ella es merecedora de todo ese tipo de pleitesía, ¿verdad? Monto en el carro, nos montamos en el vehículo y guiamos. Y llega un momento en el cual yo la miro y yo siento, algunos de ustedes a lo mejor han vivido esto, en el cual tú miras a esta persona a los ojos y tú sientes que este es el momento de coger todas tus fuerzas y decir esas palabras que todos conocemos. Y simplemente es que era el momento. La miro a los ojos, ella me mira como en perdición y yo le digo, cariño, ¿qué tú quieres comer? Y ella me mira y me dice, parece que adrede, ella me mira y me dice, podríamos hasta decirlo en coro si quisiéramos, me dice, no sé lo que tú quieras. Pero lo que a ella se le había olvidado es que yo estuve en el ejército de los Estados Unidos, yo fui criptólogo. La criptología es la ciencia y en mi contención el arte que estudia cómo creamos y rompemos la información, el contexto humano, la manera en la cual pensamos. Así que definitivamente esto no puede ser un enigma que yo no pueda romper. Solamente van más de 2000 años sin solucionarlo, pero aquí estoy yo. Así que me voy en el concepto de Clark Kent, Superman, y digo, definitivamente puedo. Fácil. Yo he aprendido que cuando ella me hace esa pregunta, lo primero que tengo que hacer es romper el contexto de la realidad versus la verdad. Ella no me está diciendo lo que yo quiera. Es que dentro del conjunto de las cosas que ella está dispuesta a comer, lo que yo quiera de ese conjunto. ¿Verdad? Eso ya lo he aprendido. Definitivamente. Así que no sé lo que tú quieras de lo que yo esté dispuesta a comer. Recuerda que estoy vestida de blanco y ten cuidado con la grasa. Así que yo digo, lo primero que digo es, pues, ok. El tiempo se detiene porque mi mente criptológica piensa así, rápido empieza un diagrama de flujo. Ok, esa es la pregunta. Ella quiere vencerme, pero no lo va a lograr. Le voy a dar, voy a pensar dos opciones para no fallar. Primero, risotto. Hemos ido a este lugar antes, sé que le gusta. Esa es una porción pequeña, algo que digno de una dama. Próximo, lo que de verdad yo quiero comer alitas, pero ella está vestida de blanco, así que esto simplemente va a funcionar. Pero recuerdo un lugar, y las porciones son más grandes, recuerdo un lugar donde también hacen una ensalada de camarones que a ella le gusta y también están mis alitas. Así que lo único que tengo que hacer es darle ambas opciones. No, yo he vivido esto antes. Si le doy ambas opciones, todavía es su decisión, no escoge ninguna, nos quedamos en el carro dando vueltas. Así que decido, ¿cómo voy a probar que es una sola de ellas? Perfecto, le voy a dar una goma de mascar. Si ella toma la goma de mascar, significa que tiene hambre. Así que definitivamente vamos a ir hacia las alitas, porque las porciones son más grandes. Si ella no coge la goma de mascar, definitivamente puede esperar porciones más reducidas. Risotto, simple. Gané, perdiste. Acabó. Saco la goma de mascar y se la ofrezco. Y en ese momento, mi diagrama de flujo se rompe cuando ella hace un movimiento con el cuello, tanto circular como de frente. Yo no estoy seguro. Y mi flowchart se convierte de repente en escoliosis, tendré algún tipo de dolor de cabeza. No. Y lo que no estaba en mi lista es que ella lo tomó personal. Y ella me dice, tú me estás queriendo decir algo. Y yo la observo en total, así de nerd como tú me ves, así mismo como yo soy. Y yo digo, pero, pues entonces no, esto no, yo hice algo mal. No hay nada en mi diagrama de flujo que me lleve a la contestación correcta, así que rápido digo, ah, no te preocupes. Cariño, tú recuerdas cuando me bajé del carro y te di un beso y para mí no fue nada especial, así que no te preocupes.
Y cuando los ojos de ella se abrieron y yo sentí que sus manos iban hacia mi cuello y a mí iba a hacer daño físico y emocional irreversible, yo me di cuenta que yo amaba a esta mujer. Sí. Ella aplaudió también en mi cara, fue espectacular. El sentimiento importante de esto es que ella me enseñó que aunque yo sí soy capaz de medir a un ser humano, porque la criptología es así de poderosa, cada uno de nosotros somos una excepción. Así que yo tendría que tener una regla para cada uno. Ella me enseñó que aunque somos el producto de un montón de estrellas detonando hace billones de años y que gracias a eso existimos, eso es lo que es ser un ser humano. Pero cada uno de nosotros somos personas con identidad, personalidad y expectativas diferentes. Así que yo no la podía leer. Y también, obviamente, tenía que enamorarme de una persona que es capaz de, aunque yo estoy en un vehículo de motor que está en movimiento, ¿verdad?, directo, ella está, tiene tanta convicción como para hacerme daño en ese proceso. Así que yo sé que ella definitivamente se aprecia a ella y a mí un poquito más que nuestras vidas en total. Aprendí de ella que la suma de las partes siempre es más de lo que tú ves, ¿no? Y eso me llevó a creer la percepción. Mi trabajo trascendió por cosas en el universo a trabajar con niños. Yo pues estuve en el ejército por mucho tiempo y cuando salgo de ahí, claro, pues vengo con una mentalidad a lo mejor un poco arrogante de que tengo muchas destrezas que a lo mejor de este lado no hay y qué puedo hacer. Y por cosas de la vida, porque el universo sabe lo que hace, termino dando clases en una escuela para que aprenda. Y llego, y yo pensando que voy a dar clases en este lugar a universitarios o algo así, pues me tocaron niños de tercer grado. Pokémon es así de pequeño, era una cosa espeluznante. Entro a ese salón por primera vez, tengo mi libro, entro a mitad de semestre, estoy reemplazando a alguien, y tomo ese libro y el libro me dice, yo lo voy a enseñar sobre el tiempo. El tiempo se percibe, ¿verdad?, hacia adelante, aunque sabemos que también se pudiera medir en reversa, pero no lo percibimos en reversa, no sucede, no lo vemos así. Esa es la clase que tengo que dar. Yo explico la clase y de repente, de la nada, de ese salón de 13 niños, sale esta risa carcajada. ¡Ja! Así. Y yo miro así entre todos. ¿Quién dijo eso? Y sale esta pequeña cosita llamada Elena. Ella dice, eso no es así. Me hace ella. Y yo, ¿cómo que no es así? El tiempo crece. Me dice ella, el tiempo crece. ¿Quién te dijo eso a ti? Yo estoy buscando en el libro a ver si es que es algo que yo no, una clase que yo no cogí. Y ella coge y se introduce en su bulto enterita, parece como una cosa, una mariposa. Sale ella así y sale con un celular gigante. Me dice, mira, son las 7:52 y ahora, espera, 7:53. Ese número es más grande que el anterior, el tiempo crece. Y hace este movimiento como que... Está descarada. Entonces, yo le digo, pero mi trabajo es comprobar que ella está equivocada. Ese es mi trabajo. Así que yo digo, cariño, pero ¿qué pasa entonces a las 12:59? ¿No? La próxima es la 1, ese número es más pequeño. Y ella se ríe de nuevo. ¡Ja! Por favor. Mis amigos en China que leen mi blog me dijeron que después de las 12:59 vienen las 13, el día tiene 24 horas, el tiempo crece. Chévere. Y en este momento, siendo una persona mucho peor de lo que soy hoy, mi ego ya estaba herido. Así que yo tengo que acabar con esto ya. Elena, ¿qué pasa entonces a las 23:59? El próximo, luego se acaba el día, ¿verdad que sí? Y ella me dice, bueno, pero, y yo le interrumpo, y digo, Elena, mírame, ojos, aquí, enfoque. El día tiene 86.400 segundos, 1.440 minutos, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Eso mide lo que se llama un día solar. Esa es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Elena, ella me mira y sus ojos se llenan de lágrimas, pero no llora. Está triste. Pero a otro niño en el lado que nos enseña un poco de lo que es la crueldad de esa edad, hace... Pero ella está llorosa, así que yo la miro y le pregunto, ¿sí o no? Y me dice sí, perfecto. Voy a continuar mi clase con tu permiso, Elena, gracias. Y cuando voy a virarme y a continuar dando mi clase, ella dice, pero, y yo, ¿qué pasó, Elena? Y me dice, pero pudiese ser que hoy es ayer y un poquito más.
y que esta semana es la semana anterior y un chispito más. Y este año es el año anterior y un chispito más. Y yo la miro así, yo, ¿puede ser? Y en ese momento todos los ingenieros en mi cerebro cogieron así los libros, olvídate, esto no se puede, me ganó. Así que dejando el ego al lado y el libro al lado, tienen el zafacón y me he vuelto atrás. Desde ese día vivo enamorado de lo que es que los niños aprendan y no de enseñar. Porque si una persona enseña y nadie aprende, ¿hubo enseñanza? No. Mi trabajo desde ahí ha sido aprender de los niños, porque ellos nos enseñan mucho más de nuestra perspectiva de la vida de lo que pensamos. Y he aprendido tres cosas primordiales. Número uno, los niños descubren ávidamente. Cuando tú tienes una persona, una Vivian de la vida, ella es gerente en una compañía y le dicen, Vivian, yo necesito saber qué voy a poner en la séptima columna de una 480.6B para pagarle los documentos a los diferentes acreditadores. ¿Qué hago con ese documento? Ella mira a la persona y le contesta, no sé, pero vamos a ver, y busca la información. Ahora, su hijo Estefan, no. Su hijo Estefan está en la misma situación, pero en el recreo. Está mirando su emparedado y su gelatina. Y dice, emparedado no me gusta, gelatina me encanta. Me los tengo que comer los dos. Y cuando él coge la gelatina y la va a poner en el emparedado, su amigo Francisco le dice, uy, ¿qué tú vas a hacer? ¿A ti te gusta la gelatina con pan? Y él le dice, yo no sé, pero vamos a ver. Ellos están más dispuestos a lo que no conocen que a lo que conocen. Les interesa menos saber lo que tú quieres que ellos sepan de lo que ellos están buscando, que está en lo desconocido. Ellos buscan más esa necesidad que existe en la oscuridad de su conocimiento de lo que está en plena luz. Segundo, proficiencia. Los niños se vuelven buenos y talentosos en lo que les gusta y les apasiona. Una Mariemi de la vida, yo puedo sentarla y decirle, Mariemi, mira, aquí hay 10 diferentes trajes y te voy a decir los costos de cada uno. Mariemi, dime cuál es el traje más caro. Y ella me dice, el traje más caro no está ahí, está en el closet de mami. Y ella se lo puso una sola vez y no me lo presta. Yo le enseñé a ella contenido, pero no le enseñé a escoger. No le enseñé la destreza nunca. Así que ella aprendió como le dio la gana de aprender. Y fue más maravilloso de lo que yo pensaba. Y por último, la fluidez. Cuando un niño fluye, cuando un niño hace relaciones, es algo mucho más diverso, divergente de lo que nosotros pensamos. Tengo esta niña que ella llega donde mí llorando, Cassandra. Llega ella llorando y me dice, ay, me duele. ¿Qué pasó, Cassandra? Pues mira, que es que en la clase de ciencia me dijeron que la electricidad es energía y en la clase de salud me dijeron que necesito energía para jugar deporte. Así que yo puse mi dedo en el receptáculo y no me siento muy llena de energía, me duele. ¿Por qué? Porque los niños fluyen de la manera que ellos entienden que pueden hacerlo. Y nuestro trabajo, no solamente como cristólogos, sino como educadores, es dejar de enseñarles a escuchar para contestar y enseñarles que su primera respuesta debe ser el escuchar para aprender. Muchas gracias.